Familias migrantes son procesadas en la Estación Central de Autobuses en McAllen. Washington, el gobierno presidido por Donald Trump planea ahora alargar la detención de familias de inmigrantes indocumentados durante meses, en lugar de dejarlas en libertad, según documentos judiciales presentados hoy. El Gobierno no separará a las familias, sino que las mantendrá unidas mientras se tramiten los procedimientos de inmigración, cuando sean detenidos en O entre los puertos de entrada, defendieron los abogados del Departamento de Justicia. Estos trámites pueden alargarse durante meses e incluso años, un tiempo que hasta ahora era más breve porque las familias quedaban en libertad gracias a la práctica de catch and release atrapar y liberar con la que Trump quiere acabar. Es por eso que el presidente implementó la tolerancia cero, con la que separaba a las familias imputando delitos migratorios a los padres para enviarlos a la cárcel mientras recluía a los niños en albergues. Sin embargo, Trump suspendió su política de tolerancia cero tras separar a unos 2,500 menores de sus padres por el inmenso rechazo que generó nacional e internacionalmente. Además, la justicia ordenó reunificar a los niños con los padres, por lo que el gobierno debe poner a las familias en libertad en virtud del acuerdo Flores de 1997, que no permite la detención de menores por más de 20 días. Es este acuerdo, Flores, el que Trump quiere modificar ahora para poder mantener detenidas a las familias indefinidamente mientras se resuelven sus procesos judiciales migratorios y su posible deportación. El documento presentado por el gobierno ante un Tribunal Federal de California no explicita que vaya a detener a las familias más de 20 días, sino mientras se tramiten los procesos de inmigración. Mientras dura el litigio, el gobierno ha pedido al Pentágono que habilite bases militares o campamentos provisionales con una capacidad total de 12,000 personas para acoger a familias de inmigrantes. Trump insiste en deportar inmediatamente a todos los indocumentados primero de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 centenares de miles de manifestantes en todo Estados Unidos exigen reunificación. 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 la administración Trump planea detener a familias inmigrantes durante meses. 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de. 27 de junio de 2018 actriz Susan Sarandon entre los cerca de 600 arrestados en 29 de junio de 2018 los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 los siete errores en Ustis que podrían afectar a cualquier inmigrante 28 de junio de 2018 el mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Trump quiere derogar ley que limita a 20 días la detención de niños 30 de junio de 2018 los cinco teléfonos celulares más avanzados en diseño y tecnología 5 de mayo de 2017 los inmigrantes con green card que no se salvan de ice 29 de junio de 2018 los siete sostenes más cómodos para mujeres con cualquier tamaño de busto 27 de junio de 2018 acusados en pañales ordenan a inmigrantes pequeños presentarse solos en corte